Yo creo que sería muy importante dar la noticia de una forma muy concreta, sin entrar en detalles personales que a veces también pueden confundirnos, ¿no? Con respecto a lo que es el eje central de este problema. Y es que mueren muchas mujeres a manos de hombres porque hay, pues, como una sensación de que el hombre se siente con ese derecho. Y en las noticias, que quede muy claro que cuando una mujer muere a manos de un hombre, no es porque el hombre estaba bebiendo alcohol o era, sino porque es que eso pasa, son muertes producidas por violencia de género. La labor ya de también educativa, ¿no? Y divulgativa que tienen los medios, yo creo que es muy importante. Que bueno, que se tenga en cuenta el lenguaje, a la hora, es verdad que también hay mucho debate, de los lingüistas, de las personas que manejan ya con un nivel el lenguaje, pero es que es cierto que el lenguaje es inclusivo o es exclusivo. Entonces, estaré en esos dos niveles, informativo, centrando la noticia en los aspectos básicos de lo que es este fenómeno, sin entrar en los detalles morbosos, ¿sí? Y luego el divulgativo, pues con el tema del lenguaje, con programas que yo creo que también a veces es que hay programas muy denigrantes y lo sabemos, yo no voy a nombrar aquí ni a cadena, ni, pero donde se da esa visión de la mujer objeto y donde se da esa visión de la mujer que tiene que satisfacer la necesidad de un hombre y además de una manera muy básica y muy poco elaborada, ¿no? Entonces, todo ese tipo de programa, yo lo veo realmente muy negativo.